Diversas portadas aseguraban que Alejandra Baigorria le solicitó públicamente a Said Palao comprometerse y tener hijos lo más pronto posible. Es cierto que la rubia busca ya formar un hogar junto al hermano de Austin Palao. Amorcito, ¿ya cuándo nos vamos a comprometer al niño compromiso? ¿Sí? Todo su tiempo, amorcito. Ya, ¿y entonces cuándo sería la fecha de la boda? Todo su tiempo, amorcito. Y los hijos, porque yo me gustaría tener gemelos, de repente hombre-mujer, mujer, no sé, dos mujeres. O... ¿Amor? ¿Amor? ¡Amor! Ay, ridículo, la mejor forma de deshacerse de los hombres. Pamela, arma la juerga entera. Sí, argentinos, colombianos, todo, todito. Ya, nos vemos, listo. Siempre, pues, ¿no? El humor negro, pues, de la prensa. Hemos hecho unos TikToks creados con nuestra voz, creados por nosotros, divertidos, ¿no? En donde yo, mi TikTok consta en cómo espantar a un hombre como que al toque, ¿no? O sea, como si ya no quieres estar con él y ya, chao, chao, de una vez le dices, quiero un anillo, quiero matrimonio y quiero hijos. Y sale corriendo, ¿no? Entonces yo al toque, ya, chicas, armemos la juerga, ¿no? En resumidas cuentas. La parejita protagoniza divertidos TikToks y son solo parte de la broma. Ale tiene bien en claro sus ideales y proyectos a futuro. No se desespera por nada. Aquí yo no tengo que aclarar nada porque es un chiste, es una cosa divertida, ¿no? Así que, así lo hemos hecho y a la gente le ha gustado, así que ya sé que los titulares de Alejandra se quiere casar, ya, o sea, chicos, yo congelé mis óvulos para ser mamá cuando a mí me dé la gana, sola, con alguien o sin alguien, o sea que yo estoy fresh y viviendo mi momento, relajada. Tranquila, relajada, así que... Por favor, la prensa y los titulares, como que modifíquenlos. Lo cierto es que ambos se muestran más cariñosos en redes sociales. Tanto Ale como Said se dedican románticos mensajes. Viajaron juntos a Paraca el fin de semana. La relación marcha viento en popa. Que nosotros jugamos mucho, más que cosas de demostrativas de cariño. También son cariño, pero son que nosotros nos molestamos mucho, nos llevamos bien, nos reímos. Y también queremos demostrar a la gente que no todas las cosas son como la gente lo quiere pintar. Nosotros vivimos nuestras cosas y nos divertimos, ¿no? No compartan lo que quieren cuando quieren. Exacto, cuando queremos, ¿no? La competidora se animó a responderles a sus ex compañeros que la señalaron por irse a los guerreros. A una semana de la gran semifinal, donde yo ya estoy con una estrategia armada, donde estoy yo ya motivada, estoy entrenada de una manera con un equipo, cambiar de equipo ahorita sería negativo para ellos y para mí.